Cuenta la leyenda que en este planeta existió un tipo de vida muy especial que convertía cualquier lugar en templo de adoración a la música de alta energía. Free my soul. Tribus urbanas que esperaban la noche para salir en busca de carga energética, donde gigantescas infraestructuras creaban majestuosos montajes que transformaban flujo eléctrico en altos niveles de presión sonora. Lo mismo en la calle que en un parque, bodega, espacio deportivo, en un club o en un palacio. Programadores ejecutaban grabaciones en un mundo de máquinas operadas por patriarcas y faraones que hicieron que esta historia quedara grabada en nuestra memoria colectiva. Si a mí me agrada y mi esposa me acepta así, no me importa que quizás los vecinos u otras personas me puedan criticar y quizás ya no me vista como en los 80s, pero siempre debo de traer algo que me identifique, ya sea un emblema, ya sean los colores claros, qué sé yo, mi copete, no sé, algo que me identifique. Me voy a morir siendo High Energy y voy a llevar el High Energy hasta los últimos días de mi vida y la verdad me considero un chavo altamente discoloco. Hola, ¿qué tal, amigos? Me llamo Ernesto Delgado Favela, mejor conocido como Faraón Delgado, en el bajo mundo del High Energy. ¿Está bien en el bajo mundo? Fíjense que empezamos a bailar en esto por el ritmo de la música, que los ritmitos, los efectitos que trae la música High Energy, eso a mí me trajo, me llamó mucho la atención. Viene una moda a México electrónica, porque era un ritmo electrónico hecho a base de sintetizadores, que impacta a los jóvenes de mi edad. Los temas, o sea, ciertas canciones, el beat y sobre todo la intensidad, la energía. Impactar fue Divine. Iba a desayunarse a media cuadra de aquí y le gustaba mucho la comida mexicana.
pero la gente no lo conocía. Pasaba totalmente desapercibido. Los llevamos al programa de Ricardo Rocha, que era los viernes toda la noche en el Canal 2. Y a partir de ese día, Divine se hizo famoso en México. Yo pensé que era una señora, realmente era una señora madura. Y yo hizo su música, que era cantando ahí esa música loca de Bobby Orlando. Y dije, wow, esta vieja es una estrafalaria. Como decimos, en los 80s, pues los gays éramos más contestatarios, más rebeldes. Al día siguiente ya no podía estar tranquilo. No lo dejaban desayunar aquí. La gente se acercaba a pedir autógrafos. Fue todo un suceso, como actualmente sigue siendo los que recordamos a Divine. Empecé a investigar ya más en la música, que Sylvester, que Patrick Cowley, que Men to Men, Pet Shop Boys. Y empecé a ver que el high energy y músicas paralelas estaban llenas de gente gay, de talento gay. Yo pues de aquí soy, ¿no? Realmente me quedé. Vi a unos chavos ahí bailando, con mujeres muy bonitas, brillosos. Ellos con botas, algunos con zapatillas. Nuestra ropa era lentejuela, pantalones de satín negro, rojo, o había chavos como que vestían mucho de blanco. Los peinados tipo casco romano. Esponjado y de cobra, así, su copete y zapatillas, pantalones negros, pantalones bombachos. Pues era la característica principal de un chavo disco, de un chavo disco loco. Algo extraordinario, ¿no? Que se quedó muy plasmado en mi mente. Bueno, el high, yo creo que fue, en su tiempo fue la música más sonada. Era muy raro al que no le gustara. Pues para mí fue la mejor, cabrón. He andado en 2-3 cotorreos en el rock and roll y high energy acá, pero para mí la época de high energy fue lo mejor. Había muchos seguidores, habían otro tipo de música como la salsa, el pop, pero no pegaba tanto como el high en ese tiempo. Todo el mundo le gustaba la música disco. Para mí, siempre lo he llevado conmigo, en mis tristezas, en mis alegrías, en mi vida cotidiana, en todo. Pues para mí el high energy significa muchas cosas, pasión, entrega, son demasiadas cosas que a lo mejor algunas te las podré explicar y otras no. Ya cuando yo estoy en las tocadas y escucho el high y empiezo a bailar, mi cuerpo como que se desconecta, empiezo a viajar y o sea, el high es, para mí, es mi pasión. Yo he llegado a llorar escuchando canciones, por decir, he visto grupos en vivo y la verdad me ha ganado la emoción y sí, la verdad, sí he llegado a llorar, ¿no? Se me han salido las lágrimas y luego por pena uno me he escondido, ¿no? Para que no me vean, pero la verdad es una emoción que yo siento cuando escucho el high energy. Es como una inyección de vitamina que debo de tomar diario, ¿no? En un principio yo creo que todos creíamos que era así como una moda y realmente ya ahora a estas alturas nos damos cuenta que fue un movimiento, ¿no? Es un estilo de vida. La música high energy la tengo desde que tenía 13 años, entonces difícilmente podría desprender lo que es este género, esta música. Desprenderla de mi vida porque básicamente es parte de mí, parte del Cleopatra, parte de Vanelli y parte de mi vida. Es parte fundamental de lo que soy yo, la música Heidegger. Pues es una música que tiene una ramificación, una variedad increíble de ritmos, es una increíble de letras, porque hay muchas letras muy bonitas. Es sorprendente lo que te puede causar lo que es el high energy. Te transforma,
te hace vibrar, te hace gritar, te pone eufórico, te pone eufórica. Pues eso es lo que transmite esta música. Entonces, a las personas que jamás la hayan escuchado, que se pongan a escuchar los acordes, que se pongan a escuchar lo que son los sintetizadores y pues van a darse cuenta que es una música totalmente diferente a lo que es la música trance o electrónica. Sonido Discotec se fundó aquí, donde estamos ahora, en el año 79 y estuvo abierta hasta el año 2000. Cuando la tienda abrió, entonces vas a encontrar discos de música disco, precisamente, disco 12 pulgadas, LPs, bastante, porque tuvo un gran auge la música disco. Posteriormente tuvimos el High Energy, que fue un éxito, y tenemos una gran cantidad. Después se unió a todo lo italiano. Semanalmente nos llamaban las compañías para decirnos qué era lo que tenían nuevo, y por teléfono nos ponían la música y seleccionar lo que a nosotros nos interesaba para México, conociendo más o menos el gusto de los disc jockeys, nuestros compradores de las discotecas y disc jockeys de sonidos. Fue la época de la música disco, que es la cuna del high energy. La diferencia entre la música disco era orquestal y el high energy son los sintetizadores. En el resto del mundo, el high energy permanece casi olvidado. En México, toda la gente ha sido fiel. Los que en aquel tiempo compraban los discos de high energy, ahora tienen sus familias, hijos, nietos, y les han inculcado el gusto por esa música. Así que gracias a eso, la música high energy sobrevive. La historia de los sonideros tiene su antecedente en los sound systems de Jamaica. Los sound systems son los primeros, digamos, DJs que empiezan a utilizar, digamos, el proceso de corta y pega para prolongar el sonido en las fiestas. Y a mí me parece que el fenómeno de luz y sonido como un espacio que se mueve de un lado a otro para llevar música siempre aparece en las sociedades que tienen necesidad de eso. Los primeros sonidos aparecen en 1940. O sea, en la década de los 40 aparecen los primeros sonidos. Todos los estudios de cultura en México hablan de la cultura de los salones de baile, pero la cultura de los salones de baile no era para todos, a pesar de que había salones de baile para gente que era muy pobre. Entonces, los primeros sonidos que no tenían nombre, ni tenían perfil, ni tenían luz, pues simplemente sacaban el tocadiscos, empezaban a tocar ahí porque no tenían otro recurso. A mediados de los 70 comienzan a aparecer los sonidos de música disco que incorporan la iluminación y que tienen un papel modesto dentro de lo que ha sido la música disco. Modesto pero importante, porque muchos de ellos se convierten en antecedentes inmediatos de luz y sonidos de high energy. Empieza a haber equipos de luz y sonido por todas las zonas. Entonces hasta los equipos más pequeños, aunque no tuvieran un equipo muy sofisticado, pero como era una moda total, el que no era rockero era disco. La estructura disco más grande en México. La estructura disco más grande en México. Menergy. Bueno, esto lo iniciamos hace 32 años, en 1982. Siempre nos ha gustado la música. Yo contaba aquí con un equipo ahí austero, pero nos encantaba escuchar música. Sí, mucho antes de que fuera Menergy, me gustaba mucho el rock y nació un sonido que se llamaba Van Halen. Después de un tiempo de tocar rock pesado, decidimos inclinarnos a la disco. Cuando el disco de Fiebre de Sábado por la Noche empezó a salir, exactamente nosotros teníamos aproximadamente medio año de que haber salido a empezar a tocar en departamentos, en lugares pequeños, pero ya cuando empezó la música rosa, nosotros ya éramos algo, ya nos conocían casi en todo el Distrito Federal. Los eventos de 70s eran masivos, de 1,000, 1,500 personas. Sí, era muy grande.
creo que cuando nosotros iniciamos, había como 3-4 sonidos de los fuertes. Holy Mart, Patrick, que empezaba, Sunset, Banana, Montesquieu, Menergy, y ahí fue cuando nos colamos nosotros en los inicios, exactamente en el 82. Chesters. Y él fue el primero que, en lugar de decirse que era luz y sonido, te puso disco móvil. La evolución de los luz y sonido se refleja en sus medios de transporte. Primero vas con tu diablito, del diablito usas tu carro, de tu carro vas a una camioneta, de la camioneta usas un camión, del camión usas un tráiler, del tráiler usas dos tráileres, y toda la capacidad de movilización del audio y del video, pues lo que va indicando es precisamente el incremento de la importancia de la presencia social de luz y sonido en la sociedad urbana de la Ciudad de México. Dentro de los tres grandes, pues están los dos que fueron mis socios, uno de ellos mi concepto, Patrick Miller, y el otro es pues mis amigos de Sunset, y el otro pues es Polymar. La importancia de Patrick Miller, además de haber encontrado un perfil propio, diferente al resto de los sonidos, está en función de su continuidad. O sea, Patrick Miller, desde que aparece prácticamente hasta el pequeño lapso que deja de tocar porque lo roban, no deja de tocar nunca High Energy. Patrick Miller es un luz y sonido y es un hombre, es las dos cosas. Patrick Miller es un señor que se llama Roberto Devesa, que es un disc jockey y que fundó un luz y sonido junto en su momento con otra persona, pero que después él se separó y formó pues, el luz y sonido Patrick Miller. Ningún luz y sonido le daba crédito al DJ, nunca los mencionaron, nunca les dieron crédito, nunca, siempre era el titular, el sonido, el disco móvil. Y tuvimos la idea de reunirnos para ponerle un nombre artístico. Estábamos 4 o 5 personas y dimos varias ideas. Y la primera que a él le pareció fue que el artista que estaba de moda era Patrick Hernández y Patrick Cobley. Y le gustó el nombre y lo aceptó. La segunda era algo para el apellido que, bueno, una idea fue Glenn Miller y coincidió con el nombre de la cerveza y de ahí se tomó el apellido y así surgió el nombre, Patrick Miller. Lo lanzamos en el 82 aproximadamente en Rolerama, Coyoacán, en División del Norte y ahí estuvimos algunos, un año aproximadamente haciendo eventos hasta que nos clausuraron por medio de mi esposa. Contacté una cita con el director del Club de Periodistas y la negocié, pero él dijo que él no podía lucrar con el lugar y me mandó con el concesionario del restaurante y con él sí negocié. Y bueno, esos fueron los inicios de los eventos del Meteor con su DJ Patrick Miller en el Club de Periodistas. Estos fueron los 5 o 6 años que yo estuve a cargo del concepto y prácticamente durante todo ese tiempo, pues Robert Patrick fue mi DJ. Es el sonido más importante, sin lugar a dudas, durante por lo menos el primer lustro de los 80s, que es cuando empieza el High Energy de una manera muy firme en la Ciudad de México. Se hace un sonido importante porque va a adquirir también un perfil muy específico y porque va a tener una capacidad de movilización de audio y de iluminación con una tecnología importante. También va a incorporar una mixtura un poco, aunque todos lo hacen, entre una tecnología artesanal y las importaciones tecnológicas. Polymarch es una discomáquina, o sea, una disco móvil que se desplaza no solo en México, sino atraviesa fronteras como los Estados Unidos y es un hombre muy reconocido. Digo empresa porque empezó como un equipo, actualmente es una empresa ya muy grande que se compone de alrededor de 6 trailers. Son alrededor de 36 personas las que trabajan, independiente del ingeniero Polymarch Silva de la Barrera. O como tú sabes, Víctor Estrella, que es el DJ oficial, Abel, que es el animador y locutor de esta gran empresa.
El ser creativo ha sido primordial en nuestro equipo y creo que eso es lo que nos ha mantenido. Siempre, en todos los diseños de Polimar los he hecho yo. Nuestro primer DJ fue Jaime Arruelas. Sí, Jaime Arruelas, el que hacía las propagandas, Jaime, el famoso. Ese fue nuestro primer DJ. Después Toño empezó a crecer más y le gustó mucho esto. Entonces, él después de Jaime ya después ya no podía por la escuela, por todo lo que tenía que hacer. Entonces, Toño tomó las tornamesas y pues fue un gran éxito porque pues él nació para eso, ¿no? Tony Barrera es sobrino de Apolinar Silva de la Barrera, pero se conocía como el hermano de Apolinar Silva de la Barrera y fue su segundo DJ. Este señor no era toda la institución porque era coreógrafo, era cantante, era bailarín, era DJ, era productor. Yo creo que a raíz de que él falleció, los zapatos le quedaron grandes a mucha gente con el respeto que se merecen todos, pero han tenido que hacer su trabajo entre 8 o 9 personas, lo que él solo hacía por marcha. Y eso, digo, no lo digo yo, estaba al lado por todos los que conocemos que están en. Entonces, pues yo creo que era una parte muy fundamental para Polimar, o más bien lo sigue siendo, porque pues, su escuela yo creo que sigue y seguirá. No solo Patrick Miller, no solo Polimar son estandartes del High Energy, también cada sonido colaboró y puso su parte para que esto hoy en día siga funcionando y sea la música más bella, al menos para mí, de todos los ritmos que existen y que ha habido y que podrá haber otros ritmos, pero como el High Energy, yo creo que no hay ningún otro ritmo que se le iguale. Pues yo creo que gracias también iban de la mano los anuncios del radio, pues con las publicidades, ¿verdad? Las propagandas era lo que, como el icono, por lo que seguían a uno, ¿no? Como estaban todos los datos en la propaganda, no había que decirles más. Simplemente se les daba de mano en mano y cuando llegaban a repartir propagandas, luego se esparcía que estaban repartiendo y todos iban. Porque esas se volvieron una especie de... Sí, de colección. Los equipos de luz y sonido de música disco de High Energy fueron los que trajeron esta idea de hacer dibujos alusivos a la tecnología, a la iluminación, a las tornamesas y a todo lo que conlleva, o sea, un equipo de luz y sonido. No había tantos dibujantes y quizás a veces algunas propagandas recortaban algún recorte de, no sé, de los cuentos de Mafalda, del pájaro loco, de Snoopy, que era más fácil para el que no sabía dibujar, recortar ese recortito, plasmarlo y de ahí sacar varias copias. Posteriormente llegan dibujantes profesionales como el señor Jaime Ruelas, como Rack Ruffy y como muchos otros, pero ellos fueron los más destacados. Son maestros del diseño gráfico donde hacen un dibujo bien hecho, donde no solo es el dibujo de ciencia ficción, sino le agregan cosas relacionadas con la tecnología. ¿Por qué con la tecnología? Porque estaba de moda la iluminación, el audio, las tornamesas, los discos. Cada equipo de sonido se reconoce por un eslogan. El eslogan es esto: la potencia disco más elegante. Por decir Patrick Miller, el señor Patrick Miller, Polimarsh, el faraónico Polimarsh. Cada sonido tiene un eslogan, se le llama. Fue el sonido el que sonorizó con Patrick Miller Soundset. Ajá. Mira aquí este dibujo, o sea, tú dices, ¿cómo lo hizo en el 87 Rack Ruffy? Pero es que dice aquí que aquí ocupó acuarela o el estilo que él ocupó. Por eso da este efecto el dibujo. Jaime Ruelas es quien le dio este toque mágico al High Energy. Jaime Ruelas tuvo esa magia de plasmar sus dibujos, lo robótico, las pantallas digitales, cuando en aquel entonces ni siquiera existían. Es una mente maestra. Partes de mi trabajo se refleja esa pasión que llegué a tener algún día por los viniles, por las tornamesas y todos esos chunches que se utilizan para divertir a la gente. Los tomé de otro modo, entonces ahorita los aplico para darle más forma a mis locuras, ¿no? Mi receta es esa y es mi justificación. Yo sí estoy loco. Así de simple, no me meto nada, ni hago brujerías, ni magia, ni nada. Simplemente estoy loco y esta es la salida de mis locuras. La cola para entrar, la fila, se hacía en este espacio. A partir de las 5 o 6 ya había gente. A las 8 de la noche se abría el espacio y eran una hora de videos.
veían los videos y de ahí copiaban el tipo de vestimenta, el tipo de baile. Esa era la forma de cómo los jóvenes se agarraban ciertas maneras de ser. En aquel tiempo los sonidos no eran muy caros. Cualquier persona podía pagar una entrada a un sonido. Ahora los sonidos, ahora los eventos, los raves o música electrónica son muy caros. En los tiempos de ahora, la música electrónica está muy enfocada nomás a un cierto grupo. Y el high energy era para todos. Gente rica, gente pobre, gente... Tenías amigos de estratos de niveles muy altos o niveles muy bajos o niveles medios, que en realidad en el ambiente High Energy creo que es lo que menos te importa. Ahí lo que te importa es la amistad de la persona y saber que le gusta esa música a él. No me importa si la persona tiene dinero o no tiene dinero, o puede o no puede. A mí lo que me importa es su amistad, más que nada. Y que el ambiente que él está me fascine como él, es lo más bonito. El High Energy para nosotros era oficialmente ir cada 8 días a los eventos. Y entre semanas sacábamos aquí una grabadora para ensayar pasos de High Energy, para tener una rutina. Y el que no sabía bailar High Energy aquí se le enseñaba. Y nos juntábamos a hacer unas ruedas en la calle, ¿no? No necesitábamos ir a veces a un evento. Ya ensayaba yo, ellos me enseñaban todos sus pasos. Y se metía a bailar una persona, ya sea sola, bailando, a demostrar sus pasos, lo que él sabía bailar, lo que él podía bailar, por así decirlo. Y entraba otra persona igual y a bailar también. Esta noche comienzo con la primera eliminatoria del concurso de ballet. Así es de que todos a calentar y al ratito nos vemos allá arriba para llevar a cabo la primera eliminatoria de nuestro concurso de ballet. Así es de que todos a calentar, continuamos con la música de alto nivel. Ellos baile toda la noche y sin cansarse, o sea, aunque estaban sudando, para ellos era su pasión, era el bailar y seguir bailando toda la noche. Y ahí yo me di cuenta lo que yo quería hacer o lo que yo pretendía hacer en ese momento. Yo quería ser un chavo discoloco, que es como se le clasifica al chavo que escucha High Energy. Y viendo las vestimentas de las demás personas, es como yo empiezo a crear mi propio estilo. En un programa de televisión, un grupo que en esa época pues, andaba queriendo sobresalir, se llama Cristal y Acero, con su líder, que es Samuel Shapiro, dijo que su grupo jamás iba a tocar la música que les gustaba a los discolocos. Y lo dijo de una forma tan despectiva y ofensiva que pues nunca se imaginó que en lugar de hacerles un mal, les hizo un bien. Disco locos no es una moda, es una actitud, es una forma de expresarse, de vivir y de sentir lo que es un género musical como es el High Energy. Vivirlo, sentirlo, expresarlo, motivarlo. Abarca casi un, digamos, un 90% de nuestras vidas. Sin el High Energy no habría disco locos y no habría otra forma de expresar lo que sentimos por esta música. Y de ahí
se adoptó el movimiento, pero High Energy únicamente ha sido considerado en México, en Europa, en Estados Unidos y en otros lados, era música dance. This is a genre of music that that people don't know very much. That's very, very popular in Mexico, but actually it was started in Germany and England. It was called synth pop music. And then with all these Italian producers mainly, well, it was called high energy Italo dance music. Mexican people really fell in love with the Italo disco songs, but I don't know the reason why it happens. I didn't expect something like this. It was a very big surprise also for me when I came there for the first time and I saw so many people, many thousand people coming at my gigs and knowing all my songs, because this was very late, you know? It happened 5-6 years after the Italo disco thing was falling, going down in Europe. And also looking at Facebook, there are many groups of Italo disco lovers in Mexico. It's incredible. Mi vengono I brividi perché nel 2003 io Cotto non aveva nessuna opportunità di incontrare dei fans all'estero. E Patrick Miller e Pepe De Vesa hanno fatto questo grande risultato di farmi andare in Messico dai miei amici messicani. Ed era veramente un sogno per Pepe avermi là. L'ho sentito sulla pelle. It was really an amazing experience. I really loved it. The people is fantastic. I've been in Mexico City for 3 shows. They were all sold out and it was beautiful, beautiful. Though we had very bad days, rain and everything else, but the people was really hot and made me feel very comfortable. It was like back home, you know, because Mexicans are quite similar to the Italians. It's the second time I've been here and the fans are fantastic. Passionate fans that love Italo music. It leaves me speechless sometimes. Cuando hablas del Italo High Energy allí, pues bueno, te dicen, ah, vale, usted cantaba en aquel tiempo, hace 20 años atrás, usted era joven, pero esa música aquí en España ya no tiene ningún sentido. Llegas aquí en México y te das cuenta que es todo al revés, es decir, es un mundo aparte. High Energy tiene como un revival, está volviendo otra vez a ser grande como era en antaño. Y eso para artistas como yo, pues claro, eso nos viene súper, súper bien. Y además agradecidos totalmente que la gente vuelva a valorar esto del High Energy. Las manos que... El hecho, cuando viene gente a mí, como ha pasado también ahora estos conciertos, que viene gente a mí y me dice, Carlos, dice, fíjate que me acuerdo de ti, que en los 80 y tantos, me acuerdo que en ese momento estaba con esta amiga, hoy en día es mi mujer, tenemos tantos niños y tal. Pues para eso, para mí,
me llega más que un disco de oro, fíjate. En cualquier evento, en cualquier reportaje mío, en cualquier emisora de radio, cualquier entrevista, siempre viene esa palabra para mí mágica, México. Entonces eso lo llevo dentro y sé que la gente me quiere y eso para mí tiene un valor incalculable. México mágico, querido, ay, los adoro. Amigos, espero poder volver a veros pronto. Ojalá. No sé. ¿Qué vas a terminar conmigo? Yo cuando empecé a crecer con esa música, mi papá yo veía que la ponía y la ponía y a mí me gustaba. Y un día yo le dije, quiero mezclar. Y él me dijo, sí. Y un día yo decidí agarrar dos discos, ponerlos en las tornamesas y ver qué onda. Ahí cuando empecé mezclaba con CD, pero se me hacía difícil. Pero con ahorita y que mezclo con el vinil se me hace más fácil y ya me quedé con el vinil. Bueno, yo tengo uno de mis hijos y él le está gustando también la música del high, o sea, el del late. O sea, yo la escucho y él dice, ay, ¿qué onda, papá? Esa música está chida, tiene buen ritmo. Tiene 15 años mi chavo y la verdad sí, sí le gusta el high-end. Y ahora sí que eso va a ir de generación en generación. Mi papá me ayuda a hacer los sets que yo voy a presentar en los eventos para darle una buena satisfacción a la gente. Pero mira, el high-end está reviviendo ahora, está surgiendo del pasado para llegar a una generación más joven. What's interesting is that there's more young people interested in what we're doing and the new high energy music, but a refreshed production. And it's incredible because you have all these analog, vintage sounds, synth sounds, and you blend them with just a little bit of a newer production. It's perfect. We keep all the minimal stuff in it. I think that's very important. Yeah. And it has to be reinvented too, the music. Yes, we can't yes. just keep on sort of just trying to live in the past. We have to take what's good and then bring it to a new level. I see no point in repeating the past. No, but just using the best of it and try to make something new, like what we're doing, yes. Thank you so much, Mexico City. You're an amazing audience. A nombrar tiene que saberlo porque es que viene de Italia. Está bien, pero sí no está permitido. Okay. There's still some people that likes it. The young people is discovering Italo Disco right now these days. For a few years, I must say they all forgot about us. Nobody knew us. But now they're taking us back because probably they realize that. Our music was truly music, and after the 80s, the music began something like a PC made, there was no heart. Our music is still really music played by musicians and sung by people who wants to sing. But sometimes the emotion comes from that beat that's just not exactly on the beat, you know what I'm saying? And sometimes with Italo music, you can hear that in the music. It's like dum 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 dum, and it misses a beat sometimes. It's like, is the timing correct here? That's okay, I like it. You know, it gets me going. Like in every kind of music,
The most important thing is the composition, the melody. And when the melody finishes or is non-existent, I think that it's bad music. You gotta move it on, baby. Come on and make it all right. You gotta move it on, baby. Let's have a party tonight. You gotta move it on, baby, yeah. Come on and make it all right. You gotta move it on, baby. Let's have a party tonight. La gente no es que le guste el high energy, este tipo de música, sino que vive por esa música. Pero realmente, como México, debería ser un planeta aparte. Igual que tenemos la Luna, debería estar México así, aquí al lado, ¿no?, de la Luna, porque han formado una cultura, han formado unos bailes, una serie de formas de vestir que realmente, cuando lo ves, te impresiona. Te impresiona cuando lo ves al principio y piensas, esto, ¿de qué va? Solo son cuatro personas que siguen el movimiento, pero cuando lo vives te das cuenta que no. Son miles y miles de personas que lo están siguiendo. Te deja súper impresionado y a veces es que sin palabras. Y no solo yo, sino toda mi familia, nos consideramos una familia 100% high energy, desde mi esposa hasta mis dos hijos. Tengo mi hijo Alan, que tiene 15 años, y la verdad, yo no lo obligo a que se vista como en los 80s, más sin en cambio, él le agrada vestirse así, porque igual por la influencia de su padre, por la influencia de las propagandas, de las mismas amistades. Bueno, yo me llamo Luis Alan Vega Rodríguez. A mí me gusta mucho el high energy, por su forma de bailar, desde como los 7, 8 años. Me empezó a gustar esto, cómo se transmite esta música a través de tus oídos, a través del cuerpo, todo. Si va la música medio rápido, pues ya debe ir más o menos coincidiendo los pasos, ¿no? Tiene un ritmo, ¿no? Sí, un ritmo, ¿no? Y no quedarse parado. Y me dijiste que querías entrevistar a Alan y yo te dije que no se iba a poder. Frecuentemente llegaba y lo notaba yo que llegaba a dormirse, pero demasiado, más de lo normal que una persona puede dormir después de una jornada de trabajo o de una jornada de escuela. Te empezó con dolores de cabeza, vómitos, pero los dolores eran muy fuertes. En una ocasión fue su dolor ya tan fuerte que tuvimos que llevarlo a un hospital médico de urgencias. Tenía un tumor en su cabeza y ese tumor le estaba provocando hidrocefalia. Lo acompañamos hasta el quirófano. ¿Qué te decía él? Que nos quería mucho. Él se despedía de nosotros. Y yo le dije, hijo, donde quiera que estés, sabes que aquí te voy a estar esperando. Quiero que regreses conmigo.
Y me dijo, sí, mamita, te quiero mucho. Y lo tuvieron que meter a quirófano. No es fácil que tú te deshagas de la angustia, de la depresión, y más cuando es tu sangre, es tu hijo, es muy difícil. Todo eso que habíamos pasado era solo el inicio de lo que nos esperaba. Antes de que nos dieran el diagnóstico, me decía, mamá, yo tengo cáncer. Mamá, yo tengo cáncer. Y yo le decía que no, porque el escuchar la palabra cáncer, o sea, ya para nosotros significaba muerte. Él no podía pararse mucho tiempo. El cáncer los agota, los cansa. Él hasta sentado ponía su música y bailaba, movía sus manos y bailaba. Cada día que pasaba, Alan mostró una actitud que no es porque sea mi hijo, no cualquier niño la mostraba en el hospital. Acá, primera bandera, el Ramón. Apriétale, tía. Porque hasta para ir a un tratamiento, guardaba su pantallita, obviamente para escuchar High Energy, sus colores para iluminar, su libro para dibujar. Yo le decía, hijo, si no es un día de campo. No, pero yo ya quiero ir a mi tratamiento. Yo ya quiero estar bien. Yo ya quiero hacer muchas cosas. Quiero volver a dibujar. Quiero andar en bermuda. Y decía él que él quería volver a bailar y que iba a volver a bailar. Poco a poco él fue moviéndose más y cada vez más él trataba de hacer sus pasos. Me motivaba, pero al mismo tiempo pues me partía el corazón y se me hacía un nudo en la garganta, pero pues no soltaba yo el llanto porque pues, yo le tenía que dar fortaleza a él, no solo a él, también a mi esposa. Entonces también el neurólogo nos dijo que este tipo de enfermedades era de dos nada más. O unía más a la familia o la separaba. Si me haces un pasito para entrar por tu ventana y date los buenos días acostadito en tu cama. Como siempre. No hay espacio. Eso. Para juntos. Sí, que te bomba, la misma. Sí, que te bomba, la misma. A la bio. A la bao. ¡A la bim bomba! ¡A super! ¡Es super! ¡Ra, ra, ra! ¡Es Snoopy! ¡Es Snoopito! ¡Así es! ¡No vas a así! ¡Están tomando ahí! ¡No vas a hacer así! ¡Te van a tomar fotos! ¡Más fresa, la! ¡Sí! ¡Es que no sale! ¿De perro intenso? ¡Sí! Y sí, o sea, él recibió 7 quimioterapias, 7 ciclos de quimioterapias. So, Alan, I hope to see you again very soon in Mexico City, maybe in a club when I will be performing. Okay? So, see you there. Continua così ad ascoltare musica che ti piace, che ti dà energia, positività, elettronica, perché così prendi nascosto ogni tanto e l'energia viene fuori. Alan, I wish you recovery, and I hope you do well, and I hope you can start dancing again and enjoy the music even more than you are now. And I wish you all the best. Hola, Alan. Me alegra el corazón saber que te gusta tanto bailar a Trans X con tu gran talento para el baile. Continúa mostrando tus virtudes en el mundo del high y talo disco. Te deseo una pronta recuperación y te espero con cariño para conocerte personalmente. Sinceramente, tu amigo Pascal de Trans X.
No sabes, amigo, el gusto, la impresión que le causó a mi hijo. No solo a mi hijo, a mí mismo. Lo repetía y lo repetía cada vez que él podía. Eso quedó así, así, muy, muy dentro de mi corazón. Tanto para mí como para mi esposa, para Alan principalmente. Vuelves a venir a verlo y se baja del carro Pascal. Yo estaba más emocionado que Alan. Si Alan tenía emoción, mi emoción era doble. Sí hay mucha comunidad de High Energy en México. Le falta mucha. La hay cuando hay eventos masivos. Porque hay veces que en los eventos pequeños pues la gente no le interesa ir porque es un evento chico, piensan que es de baja calidad. Pero es ahí donde debemos de demostrar que hasta los eventos pequeños debemos de ir. Yo quiero pensar que en México sí es fuerte el High Energy. Usted... Es la capital mundial del High Energy. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Sí? ¿Usted lo ve desde ese nivel? Yo viví en Los Ángeles a finales de los 80 y, bueno, hubo mucho, pero bueno, es un poco distinto los gustos. Pero puedo decir de que, verdad que es aquí. Que sí hay más pasión por el High Energy en México que en otros países. Aquí en esta casa se vive, se sueña, se come High Energy. Así que el que viene aquí ya sabe que siempre hay High Energy. Te podré poner otra música así para cambiarle. Pero no me pidas que te ponga rock o música tropical porque no te la voy a poner. Después de haber visto pues, casi más de 2 años enfermo a mi hijo, en hospitales, en cama, en tratamiento, yo no veía el momento o el día en que él bailara High Energy, en que él corriera, en que él se valiera por sus propias piernas para ir a algún lugar, y mucho menos ir a una playa. Estuve en tratamiento de quimioterapia, radioterapia. Tuve un tumor en mi cabeza y mi ilusión era conocer la playa y venir con mi familia. Y yo pedía a todos mis amigos, conocidos, familiares, doctores, todas las personas que me conocen para apoyar y hacer este sueño realidad. Y pues aquí está. Haz que mi ilusión se haga realidad de conocer la playa. Acá puse unas fotos de la playa. A mí mi apodo me dicen Smoofer alias el Alan. Y vamos a saber ahora cuánto se juntó a la one, a la two, a la three. El High Energy me da vida. Yo ya quería bailar. Me gusta mucho bailar y escuchar la música. Ay, hasta me dan escalofríos de escuchar la música. Perdí muchos artistas que vinieron por mi enfermedad, pero ahora que estoy bien, estoy dispuesto a acabarme las pistas de baile, acabarme las botas, que le salgan hoyos en las botas. Tuvimos un año muy difícil por la enfermedad de mi hijo Luis Alan, pero bueno, eso ya pasó, eso ya no viene al caso. Ahorita lo que nos queda es disfrutar. A mí no me importa traer todas estas heridas, eso. Es lo de menos. Contener vida es un regalo de Dios. El aspecto físico, de verdad que no importa. Yo ahorita que ya estoy mucho mejor, muy bien, yo les digo a ustedes que no se abran, que sean machines y para cualquier cosa que venga, fuerza, aferrados.
Es como un tiro contra la enfermedad. Denle, ¡ah! Yo le di al denle, no se abran. Sácalo. Ay, muchas gracias. Esa es la playera que él usó aquí en los conciertos en México. ¿A poco? ¿La viste? Coto. This T-shirt was giving my me for fortune and strength when Coto was in Mexico. All the days, all the shows he made with this T-shirt, because he believed that this will give him fortune. Entre más ayudes a tu vecino, eres más feliz. Sale. Sigue vivo, Coto. Continúa con esta pasión de la música porque es una fuente positiva, Coto. Alan, para Alan. Ah, muchas gracias. Alan Smoofer Cornish. Gracias, señor Coto. Suerte y goodbye. Bienvenido a tu nueva vida. Era tu deseo de conocer el mar. Muchas aquí gracias. Empieza tu vida, tu nueva vida. Muchas gracias. Me siento muy feliz de conocer la playa, de estar aquí, de gozar de estas maravillas. A veces es curioso el destino. A veces las cosas te funcionan o empiezan a funcionar. Y a menudo ves un cambio en tu vida. Como, wow, ¿cómo vaya, qué vaya a hacer? ¿Vaya a tener que cambiar? ¿Qué cambiar qué? No quiero cambiar. Siempre tenemos miedo al cambio. Por eso estamos aquí con Alan, para marcar eso, que vea que es una segunda etapa en su vida. Que no vivir en el pasado, hay que deshacerse del pasado y vivir, disfrutar más. Hay tanta gente que dice, no, si me compro una casa voy a estar feliz, si me compro un coche voy a estar feliz, pero sí, no hay que, poner un objeto para ser feliz. Como calientita, rica el clima. Acapulco es maravilloso. Y continuamos con el especial dedicado 2 horas a Transsex aquí en el Power Station. A ver, Pascal, cuéntanos, porque para empezar tenemos muchos saluditos. Cristi Perales envía saludos. Ah, bueno, muchos saludos. Muchísimas gracias. Y también José Rosales, desde Los Ángeles, California, pregunta que si alguna vez estuviste a punto de rendirte y decir, ya no quiero saber más. Sí, a principios de los 90s dejé totalmente la música por como 8 años y me dediqué a desarrollar portales de video para la internet. Living on video en el internet. Evidentemente, Pascal es una referencia y un ídolo del high energy, pues creo que uno de los personajes más importantes que hay en toda esta escena, y tenemos la suerte de que vive en México, ¿no? Sorprende mucho cómo pasan las generaciones, pasa el tiempo, y Living on Video sigue siendo una referencia, sigue siendo un clásico. Tenía yo creo que unos 10 años, 11 años más o menos, cuando en los 15 años de una tía, ellos bailaron un tema que se llama Bailando en el Video del grupo Transsex. And that riff. And I was like, fuck, what is this? And I was in love. And I've been in love ever since. And I can still today put this track on and just like, wow, it's amazing that I'm not bored with it yet, but I'm not. I am living on video now. Isn't it strange how her career can be based on one simple idea, one song that defines who Transsex is? Living on video, this is what people know me.
The song was released in French first. It was called Vivre sur Vidéo. Je vis une vie magique dans un écran cathodique. Dans un monde coloré, je me prends à rêver. Those were the words, the first words. This was the French version was the actually first version ever released. And I had to beg the record company to release an English version later. Back in the 80s, if you wanted to have a record deal, you basically had to sign a paper giving all your rights to a record company and giving them your firstborn child. And well, anyways, this is what happened to me, as it did happen to many artists. So, but, you know, if I had had all the money that I would have made myself with living on video, I probably wouldn't have the fun life I'm having now. So we're here visiting Tiresome Therapy. The 80s scene in Los Angeles is very vibrant. It sort of sprung up and out of a kind of a combination of new wave and high energy. Some of the most artistic things that I've ever done in music have been with Pascal. He's a wonderful collaborator because he has so many different sides to his talent. Yo digo que hay que hacer cosas un poco nuevas con el high energy, pues porque mira, todas las fiestas a las que he ido, pues sabes, contratan a un cantante de la época que viene a cantar sobre pista, seis canciones, no sé. Bueno, yo lo he hecho en los 80s, pero hay que renovar un poco el high energy, claro. Y eso. Y como yo soy una persona de vanguardia, pues mejor. Así puedo explorar. Video night. Let's roll the camera, action and light. On a romantic video night. So on the beach, I want an illusion. Let's go on to making that blue sky. I want an illusion. Let's go on to making a blue sky. Bueno, en el 2005 me llamaron para un programa de tele en Alemania. Y a raíz de eso, pues, la gente me dijo, bueno, ¿por qué no vuelves con tu sonido? Así que decidí volver y me llamaron para un show en México. Y vine y me quedé. Y ya llevo 5 años viviendo aquí ahora. ¿Y por qué al final decidiste venir a vivir a México? Hay un vidente que me dijo, no a mí directamente, a otra persona. Tú trabajas con un artista que nació en la primavera, porque yo nací en mayo. Me dijo, pues, antes de triunfar, va a tener que mudarse a otro país y aprender otro idioma. Me fui a España 7 años y no pasa nada. Fueron los peores años de mi vida, la verdad. Pues, así que regresé a Canadá 4 años y me dije, pues, ¿qué pasó? Así que vine
a México y ya pues está claro que solo me había equivocado, no de idioma, solo del país. Canción número 8, título Amándonos, letra Javier Morán, Octavio Narbón y Cristóbal Garrido. Música Pascal Languirán, cantan Trans X. I went to live in Spain, where actually I pursued, we tried to resuscitate Trans X, but the people were not happy with me being on stage, and they put all this group of transvestites, and say, hey, Trans X, let's put some transvestites, and let's try to do something else, but you're out of the picture. So I said, oh, well, you know, it's not generating any money, so I said, okay, what the hell. Let's do that. We ended up doing the national final for the Eurovision contest. We were one of the 15 finalists. Well, we didn't win, but obviously I was not on stage. And obviously this project did not happen. Es muy curioso, la vida te se ríe de ti. Y cuando te tomas tu vida demasiado de manera seria, intentas controlar las cosas, pues las cosas no van. I started doing medieval music. Very dark, very, so it was... It was a very dark period of my life. And then I abandoned music altogether. And I decided to get into another area of work. And I actually started doing websites and learn programming languages. I was done with the music. Like I couldn't take it anymore. You know, this was a very hard period of my life. I was in a deep depression and I attempted suicide. I was going to use pills. You know, I was very close to do it, but then I said, okay. You know, in 2004, I sold my computer. I purchased a return flight to Montreal, and I had to go to live in my sister's house and sleep on the couch for a number of months. I was totally ruined. I've lost everything. It was very, very difficult. I was very depressed. I was very depressed because nothing was happening in my life. I tried everything. And so my sister brought me to a hospital, psychiatric hospital. So I did a group therapy. I was under a heavy medication there. And actually, I'm a borderline personality. This is what my problem is. You have anxiety all the time. It's terrible to live in. You're trying to hide that from other people, so it's very complicated. I don't take any of those medications since I had this experience with the Huichol Indians. It cured me of a lot of the anxiety I had. So I decided to gradually and not take this medicine anymore. Huichol Indians is an ethnic group from northern Mexico. It's a culture that's more like 5,000 years old. You know, they have shaman. Their tradition is to pick this peyote in Wirikuta. Mi vida me puso con los indios Huichol en mi camino para ayudarme a quemar mis monstruos con el jaguar, con la serpiente, las fuerzas de la naturaleza. Put a good little chip, see her, watch out in the pussy.
Es una especie de terapia de grupo, ¿sabes? Se ponen alrededor del fuego y están ahí. Y cada quien, pues, echa sus problemas al fuego. Y te juro que funciona. Bueno, no para todo el mundo, pero sí que funciona. Abuelito Tatebari. Abuelito Tatebari. Abuelito Tatebari. Gracias, Kayumari, por darme la inspiración que tengo ahora. Y no tenía esta inspiración desde hace 25 años. Otra noche y otro triunfo de Kayumari que llenó mi corazón de amor, sentir amor propio para luego poder amar a los demás. Es así de sencillo. Pero bueno, las buenas cosas se tardan en la vida, supongo. Cada uno tiene su destino. Y mi destino es intentar ser feliz ahora. Cal, entra muy fuerte. ¡No! Que ella cumpliera este sueño. Y me siento afortunado de tener una familia tan especial. Pusimos un granito de arena y pues se logró todo esto. Muchas gracias. Bueno, pues nada más esperamos a que por ahí nos den la señal de que vamos a iniciar. Pascal, hola mi amigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, pues aquí, gracias. Wow, qué buena fiesta, ¿no? Sí, van a bailar high ahorita. Wow. ¡Gracias!
Te lo disfrutes así como en México. Sí, Es la realidad. Hay eventos en cualquier lado. Hay que buscarlos nada más. Es el Salón Azul y Rosa. Aquí se hacen eventos muy buenos. Muy buenos. Somos hermanos. Sí. Dentro de la comunidad. Hermanos de alta energía. Sí, de alta energía. Por algo te quedaste en México. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Es la fiesta, es la música. Y es lo que nos gusta, ¿verdad? Pues sí. Nos apasionamos. Hermano, abres al mascal ahí. Para la foto, recuerdo. Disco Selvático King Kong en México. El señor Pascal de Trans X. Sé que estoy feliz en México, pero me pregunto si va a salir adelante este proyecto. Me cuesta tener trabajo aquí, que me contraten. Porque se creen que hago un show como hacía antes, hace 25 años. Sí que ha cambiado, pero sí que te quedas con... La gente se queda con una idea de lo que vas a presentar. Pero a pesar de todo, pues creo que al fin y al cabo tengo una buena estrella. Una buena estrella que me trajo aquí a México. No sé por qué, pero estoy muy atento a todo eso. Los señales. I wish I had performed with you. I should have gone on stage with you. Yes, yeah. Maybe. Sure. Yeah. Que has puesto a bailar a tu gente con tu música, no manches, ¿no? Sí. El verlo que le echa muchísimas ganas, para mí es una satisfacción muy grande, porque quiere decir que para él el Hagen también es su vida. Estamos aquí con el gráfico para reconocimientos para DJs del High Energy. Es una super fiesta. Diría que es un evento típico en México de High Energy. Es un evento típico del barrio, sí. Yo los he visto en ellos, José Luis Cornis y su hijo, el niño finalmente baila, y yo lo he visto, baila, y eso te motiva, ¿no? Te motiva todavía más. ¿Por qué? Porque ves a un chavo bailar y te motiva más, y dices, bueno, pues si el chavo está bailando, vamos a echarle, ¿no? Y finalmente es eso, te digo, son grandes amigos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita tengo una hija de un año y medio,
pues mi mayor anhelo es que se vista, ¿no? Aunque sea mujer, no importa, ¿no? En el caso de la mujer, pues van a ser otro tipo de atuendos, ¿no? Porque pues, lleva minifalda, llevan ciertas cosas, pero que se vista así discoloca, ¿no? Como su papá, ¿no? Eso me agradaría y me llenaría de emoción a lo mejor, pues cuando yo ya esté viejito, ¿no? Pues ahora voy a ponerme mi vestimenta high energy discoloca para un evento machini, para ir al dancing. Cada uno de los que nos gusta esta música tratamos de llevar algo personalizado. Anillos. Voy transformando. Me gusta a mí mucho a la hora de bailar, que luzcan mis brazos. Pues se utilizan con mis anillos. Para que al colocarlo, y abajo el emblema de Patrick Miller. Transformarte, eso me hace ser más original a mí, mi persona, ¿no? Es una siete, como que me relaja, me gusta el estilo así. Producción Discoloco. Y así, ahora sí, para el baile. Se ha convertido en mi gran amigo, lo aprecio tanto, me invita de su cerveza, de mi refresco, yo lo invito y ¿qué onda, güey? ¿Qué va? ¿Cómo va? Y bailamos. Me dice Pascal que él jamás baila con nadie, ya ha bailado conmigo, es mi gran amigo, me platica cosas de su infancia, de su pasado. Me pregunta que cómo voy y creo que es un gran amigo, una gran persona, Pascal. Y lo admiro tanto, de verdad, por esa sencillez y esa humildad. Gracias, amigo, por tu amistad. Gracias, Pascal. Nobody knows it, mess with me. I feel alive.
Monitores. It's on. The monitors is right here in front of me. Jesse. Yes, sir. Let me take you to the limelight. Yeah, it's on there. We've been to the gates of hell and back. Yeah. So watch our words, we're on the attack. We're on the attack, yeah! We're moving on out. We have paid our deposit. No more days, launch of him this closet. We're fighting for our lives. Y que tratamos de que siga este ambiente, ¿no? Al 100. Ahorita con lo de las redes sociales y todo eso, yo creo que nos hemos dado más auge a conocernos, ¿no? Y a conocer más gente y a conocer más gente, más high energy y darle oportunidad a la demás gente que conozca el high energy. Es el tiempo ahora y es el tiempo de que mucha gente que a lo mejor nos ha visto bailar y que no se anima a bailar, que baile y que lo haga. No hay pena, no hay nada, o sea, todos en un evento, nadie se fija de nada, simplemente vamos a bailar, vamos a disfrutar, a sentir nuestra música. Ahí no hay vergüenza, ahí no hay de que si estás gordo, que si estás flaco, la verdad esas tocadas son así, el ambiente es como bien familiar. Yo de últimas fechas llevo así muchos años ya de mayor que he ido a las tocadas, jamás he visto un conato de bronca. La verdad el ambiente es bien, bien familiar. Yo te apuesto lo que quieras que ellos vuelven a nacer y vuelven a ser discolocos. Y eso ya lo traen en la sangre ellos. Y para nosotros los antañeros, este género es belleza, este género es expresión, este género es un sentir, y este género nos transporta a un sueño, a un encanto. El high energy en mi vida fue y seguirá siendo una gran ilusión, un gran sueño que se hizo realidad dentro de todo el ámbito de los géneros musicales. Una magia. ¿A los del norte les gusta que los entierren con banda? A mí me latería que me enterraran escuchando high energy. Inclusive yo ya les dejé dicho a mi casa que el día que yo me muera yo no quiero que estén tristes, que me entierren escuchando high energy. We'll be right back.
noches, Discolocos. ¿Cómo estamos? Estamos pasándola bien en el evento histórico de Discolocos aquí en el sistema de transporte colectivo Metro por primera vez, High Energy, en directo desde la Ciudad de México, capital mundial del High Energy e Ítalo Disco. Órale, pues, vamos a darle con todo. Gracias por venir. Un aplauso para ustedes y somos Discolocos.
Thank you. Gracias. Y a ver, ¿dónde estamos ahora? Woo!